Vamos a salir ahora de ruta por un lugar tan emblemático como las Alpujarras, con la ayuda de mapas cartográficos elaborados en Andalucía a partir de sistemas de información geográfica y teledetección. Nos encontramos ante imágenes de satélite que tal vez no nos den una idea demasiado clara de lo que estamos viendo, pero ¿y si metemos un zoom y nos acercamos más? ¿Le suena este perfil? Claro que sí, es un mapa de Andalucía a vista de pájaro. Son fotografías aéreas tomadas a cientos de kilómetros de distancia por satélites como Landsat o Spot. La utilización de los sistemas de información geográfica, imágenes satelitarias, etcétera, es quizás la aportación o la función o el instrumental más adecuado en estos momentos dentro del Instituto de Desarrollo Regional. En el laboratorio del Centro de Documentación Científica del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, revisamos de la mano de este equipo de geógrafos, artífices de la cartografía digital, una zona mucho más concreta de nuestra región. Ponemos la lupa sobre la Alpujarra de Granada. Nosotros, para elaborar la cartografía digital, utilizamos los sistemas de información geográfica, que es una tecnología que permite medir el espacio con una localización exacta de dónde están las cosas. Como hemos visto, es en el laboratorio donde se realiza todo el proceso de recepción, almacenamiento y análisis de datos y de imágenes. Pero también hoy hemos salido al campo para iniciar una ruta con este equipo de geógrafos, con el que sin duda aprenderemos a ver el paisaje con otros ojos. Comenzamos el trayecto circular conocido en esta zona de la media montaña de Sierra Nevada como Ruta del Castañar de Lanjarón, una travesía ideal para senderistas cuya duración ronda las 4 horas a pie. Con una dificultad media, este camino transita por encima del pueblo y ofrece una amplia panorámica de sus caseríos y de los restos de su castillo árabe. Entre castaños centenarios comenzamos el ascenso por la ribera derecha del valle. Nos adentramos en una zona de bonitos contrastes y atractivas tonalidades. Este impresionante castañar en el que estamos ahora mismo se ha visto reducido en más de un 50%. Ha pasado de tener 500 y pico hectáreas a principios del siglo XX a 280 en la actualidad. Todos estos proyectos que realizamos en el Instituto de Desarrollo Regional tienen como objetivo último y final el procurar un desarrollo sostenible de las comunidades en las que se sitúan estas áreas estudiadas, así como una puesta en valor de los recursos naturales. Avanzamos en sentido noreste por el paraje de la Encinilla hasta encontrarnos con la acequia de la Loseta, que en realidad es un ramal de otra acequia principal. En este momento no lleva agua, pero sabemos que da de beber a todos los cultivos próximos. Los que sí que nos ofrecen para beber el mejor agua de toda la sierra son Milagros y Miguel, vecinos de la zona que, como imaginarán, viven aquí encantados. Aunque nos aseguran que pasar en esta zona los rigores del invierno resulta especialmente duro. Aprovechar para hidrataros un poquito más. Que es buena el agua. Un poco más adelante, por fin, vemos el agua circular por una de las múltiples acequias de la Alpujarra. Y además, miren, el lugar está animado por la presencia de esta simpática ardilla que aquí encuentra su hábitat perfecto. El agua, elemento imprescindible para la vida, es realmente característica en esta zona. Eso sí, se ha convertido en un bien cada vez más preciado ante la escasez de lluvias. Parte de la frondosidad que tiene la Alpujarra, del esplendor y de lo verde que vemos, no se explicaría si no es por la trama y la red de acequia tan compleja que había en época morisca, y que en la actualidad hay una lucha muy fuerte en personas o sectores que quieren impermeabilizar las acequias, tal como estamos viendo aquí, frente a otros sectores que prefieren que las acequias corran libres como siempre, únicamente hechas en tierra, porque eso permitía la infiltración del agua y eso daba agua en los distintos niveles a las distintas paratas que conforman los típicos cultivos escalonados de la Alpujarra. Avanzamos en nuestra ruta senderista y disfrutando de los árboles, los niños de las cortijadas cercanas nos saludan al pasar. Por la vereda de la Secarta, que durante casi 2 kilómetros nos conduce hasta el Pico del Caballo, uno de los más emblemáticos de Sierra Nevada, llegamos al viejo Cortijo de la Asomada, construido en piedra al estilo de los tradicionales refugios de montaña. Una construcción abandonada desde hace tiempo, cuya exacta localización marcan nuestros protagonistas tanto en el mapa topográfico como en el GPS. Se conserva desde hace 200, 300 años y era donde estamos ahora, en una era donde venía antes la gente a trabajar. Y así, a 800 metros de altitud, en medio de un paisaje de media montaña sembrado de almendros y repleto de historia, nos deleitamos con estas vistas panorámicas del Valle del Lanjarón y de la Sierra de Lújar, sabiendo que investigadores como los que hoy han sido nuestros guías
interpretan al milímetro y a vista de pájaro el territorio, velando siempre por el desarrollo sostenible de nuestra tierra.